Hola, Engin. ¿Gumus? Gumus, escucha. Estuve pensando en lo que dijiste. Tienes razón. Porque los dueños de las tiendas y los gerentes estarían interesados en nuestro proyecto de almas gemelas. Nuestros clientes están en las calles. Están afuera. Solo tenemos que encontrarlos. ¿Sí? Gumus. ¿Estás ahí? Sí, lo siento, estoy aquí. Estoy un poco molesta. ¿Quién molestó a la muchacha que desbordaba alegría hace unas horas? Dime. Tuve que posponer nuestro viaje. Mehmet se enojó mucho y bueno, él tiene razón. Ah. Se iban de vacaciones, ¿cierto? Lo siento. Ojalá no lo hubieras cancelado. Ya es demasiado tarde. Sí, entiendo. Llámame cuando te sientas mejor, ¿de acuerdo? Está bien, está bien. Ay, Mehmet. Mamá, ya estoy grande. Cariño, pregúntale a las camareras dónde está el baño, ¿está bien? Déjala, Pinar, ella quiere ir sola. Me asusta mucho su silencio, Onur. Últimamente quiere estar sola siempre. Quizás Daphne piense que esto es una buena idea. Al menos no tendrá padres que la estén retando todo el tiempo. Tienes razón, pero igual no entiendo por qué actúa así. Olvídalo, no la presionemos. Dejémosla tranquila. Sí lo sé, pero estoy preocupada. No sé cómo ayudarla. Tiene que aprender. Se tendrá que acostumbrar con el tiempo. Puede ser. ¿Cómo estás, princesa? ¿Pudiste encontrar el baño? Ajá. ¿Pediremos el postre, papá? Por supuesto que lo haremos. ¿Qué quieres pedir? Budín de arroz. Claro, brujita. ¿Qué hay de ti? En realidad yo quiero torta de nuez.